varias reuniones hemos tocado, por lo menos en una anterior, el tema de la ecología. Y ahora tal vez podemos, que puede girar esta conversación en torno de estos protocolos de Kioto, que en lenguaje diplomático quiere decir un convenio, y que no ha sido ratificado aún. Incluso Estados Unidos en 1997, en el año que se firmó este protocolo, lo rechazó el Senado, 95 votos a cero. Y es interesante indagar por qué ese rechazo. Yo creo que está vinculado con presentaciones que han hecho grupos de científicos varios, incluyendo la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Porque básicamente el problema de la ecología es invasión de derechos de propiedad. Es decir, emisión de gases tóxicos, emisión de monóxido de carbono, emisión de distintos gases que perjudican de distinta manera a diversas personas, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que se trata en el protocolo de Kioto es la perforación del agujero de ozono. Que el ozono envuelve al globo en la estratosfera y, según se explica, cuando se afina y cuando se perfora, la capa de ozono entran rayos ultravioletas y el grupo más conocido o la tesis más difundida es que hay un calentamiento de la atmósfera o del planeta llamado efecto invernadero. Pero esto mismo es muy controvertido y la explicación, aunque nosotros no seamos científicos de esto, me parece razonable. Richard Stroop es el que maneja un grupo de unas 20 o 25 personas especializadas, donde dice que en realidad cuando ha habido perforación del agujero de ozono se ha enfriado el planeta, no se ha calentado o recalentado, porque el razonamiento es este. Al penetrar los rayos ultravioletas y tocar la superficie oceánica, hay evaporación, hay aumento de nubes de altura, especialmente en zonas tropicales, lo cual hace que haya este enfriamiento. Lo que quiero señalar con esto es que hay un conflicto, que es controvertido. El tema es importante porque tirarle monóxido de carbono al vecino es lo mismo que tirarle a su jardín ácido sulfúrico. Hay una lesión en el derecho, por lo tanto hay que definir derechos de propiedad para evitar esto. Ahora, ¿cómo se hace? Son procesos evolutivos que se van demarcando a través del tiempo y a medida que haya más conocimiento sobre estos temas, no cuando resulta ambiguo. Por eso, las figuras en el derecho de la subjetividad plural y los derechos difusos, lo hace, valga la redundancia, difuso y muy ambiguo al problema. Y es interesante también ver que uno de los, se dice que uno de los elementos que perforarían la capa de ozono, que esto también es controvertido, pero en fin, serían los clorofluorcarbonos que salen de aire acondicionado, de aerosoles, sí. Lo que se limpia, los circuitos de computadoras, en fin. Pero también aquí hay conflictos. Suponete, un individuo de la NASA, Watson, dice lo siguiente. Esto es controvertido, como acabamos de decir recién, pero hay que poner el costo-beneficio de estas cosas. Por ejemplo, si se eliminara o si se redujera los problemas que crean o crearían, porque todo esto es incondicional, los aparatos de aire acondicionado, los aparatos de refrigeración, habría muchas muertes por envenenamiento. Entonces, si algo es controvertido, digo, hay que ir con paso de plomo para saber las medidas que se están tomando. Por eso lo de Kioto está tan controvertido. Incluso las combustibles. Hay en el Departamento de Salud de Harvard, se ha producido un trabajo diciendo que si se tomara al pie de la letra esto de los combustibles que perjudican la capa de ozono, habría que cambiar las características de los combustibles, lo cual significaría tener automóviles mucho más livianos, lo cual a su vez aumentaría muchísimo los percances, los accidentes y la inseguridad. De manera que todos estos elementos me parece que es interesante tomarlos en cuenta en un punto que está
tan controvertido. Vos sabés justamente, Alberto, que a pesar de la vaguedad de los argumentos científicos que explican el efecto invernadero, hay muchos, digamos, se hace mucha mención en la prensa e incluso también en los medios. Se acaba de estrenar una película en Hollywood que se llama El día después de mañana, donde se viene una... Acá, creo, ¿no? Sí, digamos, los efectos especiales son impresionantes, vale la pena verla por eso, pero bueno... ¿Tiene algo argumento... que ver con la ecología? Sí, porque el argumento es que se viene una catástrofe climática o atmosférica, donde bueno, todo Manhattan queda bajo el agua y se viene la era de hielo, y es porque Estados Unidos no ratifica o no firma el protocolo de Kioto. Ahora, cuando, ¿en la película dice? En la película, claro. El desastre es porque Estados Unidos no firma el protocolo de Kioto, entonces se viene una debacle ambiental. Y si uno lo analiza, el protocolo de Kioto, digamos, la relación, ellos lo que... El protocolo de Kioto nace, el primer antecedente es una reunión en Río de Janeiro en 1992, donde los teóricos del efecto invernadero intentan poner como criterio organizador de instituciones globales el tema del medio ambiente. Luego en 1997 se hace el protocolo de Kioto, donde los países acuerdan, básicamente Europa, Australia, Estados Unidos, India y China, en reducir la emisión, en realidad es la emisión de gases, pero más que nada el uso de combustible fósil. Estados Unidos debería reducir de un 30 a un 43% del uso de combustible. Eso le querría una pérdida a Estados Unidos de 300 billones al año. Ahora bien, ¿qué se ganaría en términos de beneficios del ambiente? Supuestamente habría una reducción de la temperatura global del 0,007 grados centígrados, que ni siquiera sería comprobable, porque la tecnología de hoy no podría medir esa variación. O sea que estamos frente a un acuerdo con un costo altísimo, que traería un beneficio que ni siquiera lo podríamos medir, de 0,007. Ahora, fíjate, Carolina, que no sé si tu fuente es la misma, de Patrick Michaels, de Cato. Sí, sí. Bueno, Patrick Michaels efectivamente dice, si todos cumplen, todos, incluso Estados Unidos, todos cumplen, en 50 años se reduciría una décima de grado. Sí. Pero lo que sí es comprobable es que habría una reducción aproximada del 3% del Producto Bruto anual, sí. Lo cual aumentaría la miseria, aumentaría la pobreza. Ahora, si fuera comprobable que vos me estás lesionando a mí la visión, o tengo cáncer de piel, o el aparato inmunológico, como se dice, como consecuencia de la emisión de estos gases, no importa cuánto se reduzca la riqueza, tiene prioridad la asignación de derechos de propiedad. Pero como vos decís, Carolina, o dice Michaels, digamos, esto está controvertido, de manera que no se puede tomar una medida rápida al tuntún, digamos, si no se sabe dónde ha habido el nexo causal entre quién daña y quién es dañado. Yo estoy completamente de acuerdo. Además, yo encontré por lo menos, sí, yo no sé, ni mucho menos especialista en esto, lo que sí he hecho, he bajado de las publicaciones serias algunas investigaciones. Por ejemplo, Hans en 1998 básicamente dice que... Hansen, en las publicaciones de 1998, voy a citar así varias, pero lo que está señalando es que un reconocido experto dice, básicamente todas las predicciones son muy superiores en cuestiones de recalentamiento que lo que se puede establecer. Otro señor dice que la mayoría de los documentos que se han tomado han sido tomados en los polos durante invierno y no estableciendo registros en un universo que sea válido. ¿Cuál es la fuente de empíricamente? Eso. Este es Balling, 1998. Link, Slack, 1997. Hansen, 1998. Etcétera, etcétera, etcétera. Es muy complicado. Esta disciplina, por otro lado, es una disciplina compleja. Se la usa con frecuencia para ilustrar la teoría del caos. Estos pequeños segmentos del mundo natural donde las relaciones causales son tan complicadas, puesto que efectos pasan a ser causas de efectos, etcétera, etcétera. Que una mariposa en... Sí, Lawrence. Produce cambios en la temperatura de California. Es muy complicado porque el nivel, digamos, son tantas las variables, virtualmente no hay constantes, con lo cual todos los modelos que se utilizan son muy complejos. Y si bien es probable
que a largo plazo se pueda establecer algún nivel de regularidad superior por cuestiones generales de teoría del conocimiento, todavía es muy cuestionable desde la disciplina que viene, ya no para mencionar todas las contradicciones que hay en la fuente. Mira, yo estuve en la reunión de Río de Janeiro, en esa época trabajaba para la Fundación Konrad Adenauer, era tan disparatados los talleres que yo a los que yo concurrí. Que, ¿eso era en el 92, Carlota? No, fue en el 80 y... ¿cuándo fue? Río de Janeiro, 89, 90... ¿1992? 92, sí, puede ser. Sí, 92, ser, 92, sí. No sé si el documento es 92, sí. Ah. Pero bueno, de todas maneras, sí. Es decir, porque cuando se hacen estas grandes reuniones, no es una reunión científica, no es, digamos, no se reúnen, se llaman expertos. Pero los expertos pueden ser, por ejemplo, biólogos, sociólogos, psicólogos sociales, es decir, ambientalistas, personas que han rozado el conocimiento científico, pero no tienen la más mínima idea de la importancia, de la relevancia y de las consecuencias que esto tiene. Yo he visto representantes de grupo de mujeres manejando datos totalmente absurdos, pero no absurdos porque yo los creía absurdos, sino porque la poca gente que había ahí que entendía el problema decía, bueno, esto es el fin del mundo entonces. Una reunión posterior que hubo, creo que en La Haya, el primer comunicado, el primer protocolo muestra que dice que va a haber un aumento en la temperatura de 2 grados en 100 años. Como eso no levantó ningún pánico, cuando termina y dan el documento final, ponen 5 grados. No me digas, ¿así fue el asunto? Así fue el asunto. Se dio vuelta el numerito. Claro, porque la cuestión es, yo creo que detrás de todo esto, ay, primero, si vos, yo he seguido el tema durante muchísimos años, pero en términos políticos, un antinorteamericanismo muy, muy marcado. Por otro lado, hay fantasías bucólicas, es decir, que puede haber un mundo sin industrias, un mundo limpio de todo, que no lo fue nunca, porque antes de que las industrias se pusieran en movimiento, hubo terribles conmociones climáticas, envenenamientos, pestes, endemias en el planeta, de manera que a tal punto que la vida, la gente era muy poca antes de la revolución industrial. ¿Por qué? Simplemente porque la gente se moría por distintas cosas que la tecnología médica no había acabado. Ahora, por otro lado, a mí me parece que hay ciertas soluciones. Por ejemplo, el profesor Paul Klemmer, de la Universidad de Bochum, en Alemania, yo en realidad pienso que los problemas que existen y que se suscitan se arreglan con más investigación y se arreglan o se buscan solucionarlos a través de mayores conocimientos y la búsqueda a través de la ciencia de cómo se puede mejorar esto. Seguramente no vamos a tener autos que estén, digamos, deteriorando el medio ambiente si se cambia la fuente de energía. Por ejemplo, en muchos países es obligatorio utilizar lo que se llama en alemán catalizador, y no tengo idea cómo se llama. Catalizador. Catalizador, y no puede salir un auto de una fábrica sin que eso ocurra. Y me parece bastante lógico. Hace poco vi una imagen de un auto en la ciudad de Buenos Aires, en donde una señora estaba con un chiquito y el auto caminando, y justamente le llega el humo del auto y envuelve a la madre y al chico en una burbuja así de humo y de veneno. Entonces, a mí me parece que hay que apoyar más la investigación. Y hay profesor Paul Klemmer, lo que propuso hace muchos años y que ustedes deben conocer, es una solución de mercado a esto, que es la compra a través de las industrias del permiso de contaminar.
Y esa, lo que se recauda, es decir, el industrial tiene que pagar por un derecho de contaminación. No pagarle al gobierno porque contamina. Es como él compra, digamos, 10.000 dólares, uh-huh, y puede emitir por 10.000 dólares. Por lo que no emite otro. Por lo que no emite otro. Claro. Y entonces después lo puede vender en el mercado, eso, si deja de emitir. Y tiene un incentivo para introducir mejoras tecnológicas, porque en realidad las industrias que más contaminan son las obsoletas. Claro. Por eso China e India son uno de los que más contaminan. O Alemania Oriental, cuando se entró ahí, claro, no había río que no fuese poluto, es decir, no había... Fíjate que lo que vos decís, Carlota, es muy, muy interesante de este profesor alemán, porque con la investigación y el estudio, por ejemplo, ahora se ha descubierto que hay dos tipos, digamos, de polución. Una llamada de fondo y otra de impacto. La de impacto es la claramente que vos tenés la chimenea que está largando humo negro y pretende que los demás, ese industrial, paguen los costos de ese monóxido de carbono. Eso es claro. Eso es polución de impacto. Queda claro que se puede multar, que se puede penalizar y se debe penalizar a esa persona o esa empresa. Ahora, la de fondo es más complicada, porque es un grupo que individualmente no llegan a esos límites de contaminación, porque esto es convencional y evolutivo, no es lo mismo el monóxido de carbono en el desierto de Sahara que en Nueva York. La de fondo, hay unos aparatos que se llaman tracers y otros remote sensoring que captan exactamente de todo el grupo de colectivos cuánto está emitiendo cada uno a los efectos de tomar las medidas necesarias. Ahora, este antinorteamericanismo que vos señalas, Carlota, en varios de los trabajos que yo pude ver, exactamente acá aparece como una especie de curro de varias empresas europeas que se quieren sacar de encima empresas estadounidenses en la competencia. Entonces, el tema de los combustibles, que es básicamente eso, el transporte, no lo tienen tanto los europeos, porque son espacios cortos o recorridos cortos, que sí tienen en el caso de Estados Unidos. Y después lo que vos decías, Carlota, también yo pensaba esto de las distintas temperaturas y los grados y cómo aumentan. Thomas Sowell tiene un trabajo en este sentido que muestra la manía de extrapolar, de hacer extrapolaciones lineales. ¿Cómo pueden saber dentro de 100 años qué va a haber? Entonces él pone este ejemplo que me parece muy bueno. Desde que sale el sol un verano en un lugar cualquiera hasta el mediodía, vemos que están subiendo los grados. Si eso se extrapola, a las 12 de la noche estamos todos quemados. ¿Vale? Entonces, la extrapolación lineal tiene una serie de problemas que aparecen, digamos, en estos trabajos. Yo creo que, ¿no?, por un lado está el tema, lo que hablaba Carlota y vos con el tema de, bueno, la fábrica, eso es más un problema de externalidades, sobre todo en tu campo, Eduardo, de Loan Economics, de ver, bueno, y el arreglo que vos mencionabas, un arreglo tipo COUS, se establece quién tiene derecho, si tiene derecho a poluir o... Las personas tienen derecho a disfrutar del aire fresco y las personas hacen transacciones. Pero en este caso específico de Kioto, el problema es que ni siquiera lo que ellos, quienes promueven este protocolo, el efecto invernadero no se puede comprobar, de hecho. Porque incluso se han equivocado y han admitido que se han equivocado. Sí. Porque ellos lo calculan en base a software de computadora, donde no toman en cuenta un montón de variables. Entonces solamente toman la emisión de gases, como el dióxido de carbono o el metano. Mm. Entonces, bueno, si se duplica y solamente todo lo demás, ceteris paribus, la temperatura va a aumentar. Entonces, en base a ellos en el 92 dijeron, en 50 años la temperatura va a aumentar entre 1,3 y 2,5 grados. De hecho, en los últimos 100 años la temperatura aumentó un 0,6 grados centígrados y dos tercios de ese 0,6 aumentó desde el principio del siglo a 1940, antes de la gran concentración de dióxido de carbono. En ese momento, de 1900 a 1940, había una concentración 5 veces menor a lo que hay ahora y, sin embargo, subió la temperatura muchísimo, porque hay otras variables, como por ejemplo las órbitas, la actividad solar, el rol que juegan los mares, los océanos, incluso... Son demasiadas variables. Un montón, incluso el rol del vapor, si hay más calor se evapora el rol de las nubes, pero incluso quienes aceptan que puede llegar a haber mayor recalentamiento global, y en esto están de acuerdo, es que va a ser solo en invierno y de noche.
que se va a ver un aumento de la temperatura que va a ser mínimo y que incluso eso es... discutible. Es benéfico. Bueno, pero de noche, ¿qué quiere decir en el planeta? En unos lugares es de días y en otros lugares es de noche. Es un buen punto. Los científicos dicen que eso tiene que ver con los distintos hemisferios, por eso que el calor se va a concentrar en invierno y de noche y no global en todos lados. Está bien, está bien. Pero vos sabés que en la década del 50, donde yo era muy chiquita... Pero en la década del 50, ¿sabés cuál era la amenaza? El enfriamiento. Iba a ser frío, claro. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser frío? Porque se tiraban bombas atómicas, porque los norteamericanos estaban destruyendo a través de bombas atómicas. De hecho, en el 60, Carlota, el calentamiento. Carlota, es que yo siempre, siempre a lo largo de la historia hubo la obsesión por algún tipo de catástrofe, así muy general. Sí. El antecedente más claro, más sistemático, el famoso... problema malthusiano, ¿no? Que se iba a incrementar la población, un ritmo superior. Claro. Contemporáneamente es el Club de Roma, sí. Expresado contemporáneamente por el Club de Roma, una serie de el enfriamiento, el recalentamiento. Yo no digo que no haya base o que haya, en fin, no es mi especialidad. Lo único que estoy, lo que parece claro y evidente es que el protocolo tiene problemas. Tiene problemas porque, primero, no tiene un costos altísimos de monitoreo. Dificultades enormes para establecer sanciones, es absolutamente complicado hacer cumplir el convenio en la práctica. Por eso la alternativa institucional que vos dabas es muy interesante, puesto que si cada uno compra, lo primero que sucede es que solo compra aquel que aporta, digamos, mayor riqueza, es decir, solamente compra el eficiente, no emite el ineficiente. En segundo término, el más eficiente compra más que el menos eficiente. En cuarto término, quien compra, para hacer valer su papel, tiene mucho interés en, hay una policía barata, en controlar quién está emitiendo. Okay. En quinto lugar, como yo quiero maximizar todos mis activos, tanto en el presente como en el futuro, tiendo a tratar de introducir, cosa que ahora no es negocio bajar la polución, pero si estos papelitos existen, se vuelve negocio tratar de Ahora, hay una cosa, esto último que vos decís, Eduardo, que antes lo mencionaba Carlota y Carolina, yo creo que si en este momento de la evolución cultural en esta ciudad, dada la característica del clima y dado los vientos, en fin, se puede hacer polución por X, yo puedo arreglar con Carlota para comprarle la parte de ella y yo emitir eso, siempre que el neto no suba de este nivel, porque lo mismo que la extinción de las especies animales, cuando decimos eso, no es que se pretenda mantener o conservar todas las especies, por ejemplo las cucarachas o las bacterias. Porque si no tuviéramos antibióticos, en vez de extinguir la especie animal, extingue la raza humana. Entonces lo mismo es con respecto a la exhalación. Cuando respiramos, estamos contaminando. Si queremos polución cero, tenemos que abstenernos de respirar, o sea, desaparece el ser humano y ya no es el problema del planeta. Pero el otro punto que vos hacías, Eduardo, yo no sé si estoy de acuerdo, porque a mí me parece que el problema del protocolo de Kioto y todo lo que gira en torno de esto son las controversias científicas que hay que aclarar. Pero si el problema fuera que resulta difícil hacerlas cumplir, yo estaría de acuerdo con el protocolo de Kioto. No, pero... El problema es, si hay lesiones a derecho de propiedad y se comprueba el nexo causal, si es difícil, bueno, tratemos de hacer un esfuerzo para lograr el objetivo. Pero no porque sea difícil vamos a eliminar o descalificar el protocolo. Mi cuestionamiento, el protocolo de Kioto era un cuestionamiento marginal y técnico. Esto es, yo estoy de acuerdo contigo que si hay definitivamente violación de derecho de propiedad, hay que sancionarlos, no importa el costo. Exactamente. Porque es un imperativo ético previo. Lo que digo es que... hay muchos caminos para llegar a Roma. Hay caminos más costosos y hay caminos menos costosos. Sí. Este camino es institucionalmente ineficiente dado el marco de incentivos. Nada más. Hay otro. Está bien. Se lo podría haber hecho mejor. ¿Por qué nada creen más ustedes que cosas como Chernobyl y eso no se menciona mucho? Porque era de la Unión Soviética. Porque es una catástrofe. Bueno, en Europa, en la época que se produjo, yo estaba ahí, se mencionaba mucho. Había un terror. Estaban aterrorizados que llegase mucho más allá de Chernobyl. Porque en estos trabajos, como decíamos antes, Carlota, generalmente se pone el dedo en países llamados desarrollados, pero no en el tema, como decíamos, de la India o en el tema
del caso este de la Unión Soviética, no es todo... Pero, por ejemplo, un ejemplo latinoamericano, México, claro, con las mujeres que hacen sus necesidades en...